venir. Televisión, sin televisión no hay mamada, sin mamada no hay televisión. Entonces, siempre se lo, buenas noches. Bienvenidos, gracias a toda esta tribuna que ha venido a vernos en vivo y que ha venido a ver verdaderamente a nuestro invitado de hoy, el señor Liz Torti, que está ahí con nosotros. Vamos a las noticias. Cristina dijo, queremos tener mujeres en la conducción de las Fuerzas Armadas. Y tiene razón, porque eso sería la más clara solución para que todos esos soldados super gays del mundo encuentren una mamá que los tenga cagando aceite. Eso sería muy bueno. Nosotros por ahora queremos simplemente una panelista que lidere el próximo equipo de hockey sobre patines. ¡Viva San Juan! Bueno, Percival le agradeció a los ovnis por superar su adicción a la cocaína. Yo vi siempre los expedientes X, siempre hablaron de abducción. Nunca de aspiración. Pero parece que este tipo le cura. Es horrible que estás tomando cocaína y baja un ovni y se lleva todo, boludo. O sea, no, como que no sería como muy copado. Sería para contar a los amigos, pero el bajón que te comes igual diciendo, ¡El plato! Y no, qué va, los ovnis son vivos los tipos. Y ahora 8 galaxias más. Hablando de eso, 8 de cada 10 mujeres eligen un amante por su físico y por su fogosidad. Priorizan el atractivo sexual, o sea, priorizan eso realmente más que cualquier otra cosa. Lo ven lindo y no les importa la personalidad, nada. Ojo, igual no nos deprimamos. Son 8 de cada 10, pero siempre hay 2 que te eligen por el sentido del humor, tu capacidad para el sexo oral o anal. Tu fama a nivel nacional, tu personalidad inatrapable que te convierte en un dios, un hombre, una nación, un pene. Aunque parezca mentira, estoy hablando de él. Bueno, un filipino se operó 23 veces para parecerse a Superman. ¡Jodeme! 23 veces para ponerte un cuello ortopédico, sentarte en una silla y decir, ¿querés volar? ¡Pum! ¡Papá, papá, mostrarnos cómo volás! ¡Oh, nana! ¡Oh, shit! ¡Dale! ¡Dale, dale! Un caos. La delirante confesión de Steffi Tsipolitakis sobre los pilotos dijo, querían secuestrar el avión. Chicos, yo me quedé en que le habían dicho a Vicky, le habían preguntado si les gustaba que le hicieran la cola. O sea, y ella dijo, a 15.000 pies no me puedo resistir. Y dijeron, bueno, agarrá Río Grande, dale, vamos, vamos, vámonos. Vamos a un lugar donde no nos vea nadie. Vamos a Río Grande. Dale, boludo. ¿Qué está pasando en ese avión? De la Sota dijo, si gana Scioli, vamos camino al default. Si gana Macri, el ajuste feroz. Qué bueno, ¿no? Un camino conduce al abismo, el otro a la destrucción total, ¿no? O sea, se terminó el optimismo en Córdoba, listo, se terminaron los chistes en Córdoba, llegó de la Sota. Es horrible, boludo. Ay, Martín Lusto. Dijo Rodríguez Larreta, no podría marcarle la cancha a Macri. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya, qué malo! Pero qué malo con Larreta, se me hizo un bucle en la cola. ¡Ay, ya! Loli en la tapa de Gente dijo, no puedo vivir con Jorge si rito a su hija. Y Jorge no puede vivir con vos si un día te levantás con ojos verdes, otro día azules y ahora resulta que son negros. Porque la verdad que yo veía la foto, la tapa de Gente y decía, pero yo tenía unos ojos espectaculares. A mí no me gusta estar con mujeres que dicen, discúlpame. Reapareció Florencio Randazzo y afirmó que votará a Scioli. ¿Ven? Ya se enteró que es un militante más. ¿Viste? Yo lo dije ayer. Antes. Voy a votar a Scioli. Muy bien, muy bien. Messi con un pie afuera. Piensa tomarse unas vacaciones de la selección. Ojo, puede que haga más con un pie afuera que lo que hizo con los dos adentro. Estúpido. Moriste. Tonto. Tipo putea Messi, total no me escucha, no está acá. Está en Rosario. Esta noche está con nosotros uno de los grandes, un tipo que nosotros lo hemos visto crecer, el mejor dúo jamás de la televisión. Nunca vi algo tan gracioso como este cuando estaba con él, con Diego Pérez, más todo lo que después hizo, una carrera espectacular. Aparte vino otro invitado que es Liz Torti, que está aquí con nosotros. Y ahora sí. Gra-
Gracias por venir. No quise nombrar bueno, vino. Señores, las mujeres están cada vez más intensas y esto nos lleva a un miedo total. Qué feo que es eso. Somos cobardes, ¿sí? Bueno, somos así. Por favor.